Muy buen día para todos, un gusto de saludarles en estas vísperas de Nochebuena y Navidad. Es la primera vez, la verdad, que trabajo en este día y, pues, es grato hacerlo con ustedes en esta oportunidad. Agradezco a todas y todos los que han suscrito ya sus mensajes en el chat también, deseando, ¿verdad? y dando también sus buenos deseos, definitivamente por eso también comencé de esta manera con este pequeño video que les pude compartir en el hecho de poderles desear a todos y cada uno de ustedes, de igual manera a sus familias y a quienes los acompañan, pues una muy feliz Nochebuena y feliz Navidad, en el hecho de que todos sus deseos se puedan cumplir pero sobre todo, ¿verdad? Que la salud, la paz, la armonía y su familia esté muy bien y esté completa, ¿verdad? Que aquellos espacios que de igual manera han quedado vacíos por algunas vicisitudes que han surgido tal vez a lo largo del 2021 o en años anteriores, pues también pueda ser motivo, ¿verdad? Para realizar eh, un momento de reflexión, un momento de oración, un momento de recuerdo de aquellos que tal vez ya no están con nosotros que se nos han adelantado, pero que definitivamente han dejado un muy buen recuerdo en nuestra familia, en nuestra vida y en todo aquello que realizamos día con día. Así que que la pasen de lo mejor, que lo disfruten al máximo, siempre definitivamente tomando las medidas de bioseguridad por la situación de pandemia, pero definitivamente disfrutando en familia con quienes podamos. Y con quienes no podamos hacerlo presencialmente, pues hacerlo en la virtualidad, una videollamada, verdad, una videoconferencia que se pueda hacer para poderlos ver, para poderlos saludar, pues enhorabuena, sí. Sabemos que no son las mejores circunstancias en cuanto a cómo nos encontramos nuevamente, pero pues hoy tenemos los medios digitales para poderlo realizar. Y debemos de aprovecharlos al máximo para hacer sentir a nuestra familia que también estamos cerquita, aunque sea por medio de un dispositivo móvil o por medio de una computadora, ¿verdad? Una cámara web que nos hace estar cerca de ellos en estas fechas. Pues bien, luego de ello, vamos a comenzar. Hoy vamos a comenzar con las presentaciones. Vamos a ir grupo por grupo. Como en esta oportunidad, pues eh, sí tal vez es un poquitito más para la observancia, de acuerdo a lo que ustedes han hecho. Entonces definitivamente vamos a ir eh, tratando la manera de ir explicando lo que realizaron. Por favor, quien vaya a realizar su presentación de grupo ya tiene los permisos respectivos para compartir su pantalla y de igual manera para que nos puedan explicar entonces qué fue lo realizado y lo intervenido, que nos puedan mostrar, ¿verdad? Cada uno de los elementos que tomaron y al mismo tiempo, pues cómo lo podemos nosotros también utilizar en función del proceso de enseñanza y aprendizaje para nuestros estudiantes o de igual manera para un grupo docente, ¿verdad? En este aspecto no hay nada que no se lo impida, sino que todo lo contrario. Ahora bien, yo esperaría, sí, que todos los que pertenecen a sus diferentes grupos, eh, pues hayan trabajado. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente sucedió una situación en un grupo que lamentablemente, pues, no siguieron la instrucción a algunos de sus miembros. Y entonces fue una persona nada más la que aparece en el historial y las otras personas que necesitaban estar en el historial del wiki no aparecen en su totalidad. Así que yo esperaría, yo voy a asumir que todas las personas que yo mencione grupo por grupo hayan trabajado y hayan aportado, porque por lo menos en el wiki, como ustedes saben, pues ahí se deja un historial de los que publican, de los que trabajan. Entonces yo ahí constaté de todos los que habían podido participar en sus eh, wikis, ¿verdad? Pero nos surgió un pequeño inconveniente, que pues hay dos profesionales que no aparecen en el historial, y entonces, pues, no tenemos la evidencia que hayan trabajado. Sí, eh, hoy tengo menos profesionales, hoy solo tengo 47, eso significa que nos faltan tres. Así que eh, igual, pues yo voy a pasar la asistencia. Por favor, si no están esos tres profesionales todavía y pertenecen a su grupo, dígales que se conecten porque si no, no van a tener la puntuación de hoy, aunque ya hayan trabajado con ustedes, no la van a tener en su totalidad. Sí, por favor. Entonces, no quiero dar ese regalo de, de Nochebuena y Navidad, pero pues definitivamente queremos a todos aquí presentes, por lo menos en la hora que yo dije, que prometí que íbamos a trabajar nada más. Entonces, por lo menos estar en esa hora. Voy a iniciar entonces con los grupos pares en esta oportunidad y entonces voy a comenzar con la sala número dos, donde se encuentra Brandon Marroquín, Brissette Gudiel, Emily Rojas, Evelyn Ajín, Milena Sandoval y Roxana Piedra Santa. Entonces los voy a dejar en el uso de la palabra para que nos puedan explicar con propiedad qué fue lo que realizaron, cómo lo realizaron, ¿verdad? Y eh, cómo lo podemos nosotros utilizar en función de la docencia. Buenos días. Este, ya ven mi pantalla. Sí, ya lo observamos. Ok. Pues nosotros acá eh, comenzamos eh, con nuestra, nuestro trabajo, eh, con el listado de nuestros compañeros, ¿verdad? Eh, todos participamos colocando seis eh, sustantivos con sus seis afijos cada uno. Eh, decidimos hacerlo por medio de GIF. Iniciamos acá con un video explicando qué es el sustantivo. Luego explicamos eh, qué son los afijos. Eh, colocamos este GIF como, bueno, hay que tomar nota porque sigue la segunda parte de, de los afijos. Y luego bajamos, eh, todo nuestro trabajo es con GIF, ¿verdad? Entonces eh, acá pusimos televisión y en el afijo mi televisión. Cada quien fue escogiendo cómo lo iba a, a conjugar, ¿verdad? Eh, tu libro nuestro peine luego va el mundo nuestro mundo conejo el conejo de ellos elefante tu elefante el caballo nuestro caballo verdad y así sucesivamente consideramos que esta es una herramienta que nosotros como maestros podemos eh, utilizar verdad para poder eh, hacer de la comprensión de estos temas un poco más fácil, ¿por qué? Porque es más interactivo. Eh, ahí sí que uno al ver imágenes o al ver como acá, ¿verdad? Tu mesa, uno va asociando y va recordando las figuras eh, con, con las palabras, ¿verdad? En este caso, no lo podemos utilizar solo para esto de, de, de los sustantivos, sino que si nosotros quisiéramos también podemos asociar colores, ¿verdad? Profesiones, o sea que nos sirve para varias. Eh, situaciones acá de este otro lado está también el tu agua eh, el agua verdad tu agua la sandía tu sandía olla diente mi diente y quisimos trabajarlo con gif también para que fuera un poco diferente verdad y que pudiéramos tener como un poco de, de interacción Y hacerlo de una manera más creativa. Eh, como le repito, eh, cada quien colocó seis, ¿verdad? Eso sería todo. Muy bien, muchísimas gracias Roxana por su explicación y al mismo tiempo por verificar entonces que hayamos cumplido. Usted ya lo decía en su intervención realizaron entonces el aporte no solo de la explicación del sustantivo, sino que también al mismo tiempo ustedes como que adquirieron pues materiales en la web que les permita de una u otra manera ampliar un poquito más tal vez las variantes que pueden haber para la escritura del afijo poseedor y qué bueno que lo hayan hecho, porque esto significa entonces que no solo veo yo la parte elemental que ya les había enseñado el, el día miércoles, sino que también al mismo tiempo vemos el complemento para poder entonces intervenir y tener un poquito más de variedad de explicación, ¿verdad? Los felicito, muchísimas gracias. Vamos a ir entonces ahora con la sala número 4, por favor, donde está Gabriela de León, Graciela de León, María Patán, Rocío Alfaro, Geraldín Gutiérrez y Zaida Urbina. Muchísimas gracias, y de igual manera, pues siempre le damos ahí sí que la bienvenida, el saludo a la maestra Ana Lucía que nos acompaña siempre en esta mañana para verificar los procesos que hacemos con los estudiantes. Bueno, les dejo entonces en el uso de la palabra para que nos puedan explicar qué fue lo realizado con ustedes. Gracias, licenciada. Buenos días, buenos días, compañeros. Pues nosotros, de igual manera, ¿verdad? Utilizamos como se indicó un Padlet. Eh, cada una trabajó nosotros eh, lo que hicimos fue configurar en la aplicación para que conforme cada una fuera editando en la parte de arriba apareciera su nombre verdad de las personas que lo trabajaron entonces por ejemplo eh, y lo, lo trabajamos por columnas el sustantivo un afijo poseedor en este caso pues tish elefante y pues como lo, lo lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le va a anteponer? Si es una consonante o una vocal. En este caso, pues era una consonante. Entonces, el preconsonántico era una, una A. Entonces, ya cambiaba a Tish, que es tu elefante. Y así nos fuimos sucesivamente en todas las columnas, eh, trabajando, tratamos de trabajar de manera ordenada. También trabajamos con Git para hacerlo de una manera como un poquito más eh, interactiva, que no fuera como muy monótona o un poco aburrida, pues sabemos que la importancia de trabajar estas aplicaciones <coughs> es que el alumno no sienta como que todo es texto, 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 ¿verdad? También pues aquí pusimos lo que es conejo, humor, y aquí también lo pusimos en, con el afijo poseedor humor. Todas eh, trabajamos lo que fue, creo que la mayoría trabajamos <coughs> imágenes con GIF. Y pues creo que la importancia de este, de esta forma de, de enseñanza-aprendizaje, pues es que el alumno también vaya conociendo lo que son las plataformas virtuales, ¿verdad? O sea, que ellos también sepan utilizarlas. Aquí hay otros más, ¿verdad? Entonces todas agregamos ahí un poquito de, de todo. Aquí. aquí está eh, mosca. Creo que por aquí está la otra mosca. Aquí está. Entonces aquí, ¿verdad? Igual lo que comentábamos del eh, si es eh, consonante o vocal. Aquí es como era una consonante, pues le agregamos la A que dice amoló, mosca. Y ya, perdón, aquí está sin, la, sin, el pre, sin el prevocálico. Aquí ya está con el prevocálico y es guamoló, mi mosca. Entonces únicamente con eso, licenciado. Muchísimas gracias. Muy, muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Estaba viendo que una de sus integrantes no está en la conferencia, en este caso es Geraldine Gutiérrez, o estará con otro nombre, pero considero que no, ya la busqué y no está en la conferencia, ¿verdad? Bueno, vamos a, a verificar entonces en este caso con el grupo número seis donde está Stephanie Blanco, Marilyn Salguero, Miguel Florián, Rosario Zagüí, Ruth Lucía Cruz y Wendy Pirir, por favor, si nos pueden compartir su material y nos pueden explicar qué fue lo realizado en función de su presentación. Gracias, licenciado. Buen día. En este momento ya estamos compartir nuestra pantalla, se lo está cargando. Sí, ahí está Buenos días, eh, compañeros, buenos días, licenciado. Eh, nosotros eh, tratamos la manera de ponernos de acuerdo para poder mmm, no repetir los los afijos y pues utilizamos un color cada cada uno para poder identificarnos. Eh, en, este, en esta tarea pues creo que fue de aprendizaje para todos porque si sí combinamos eh, las palabras para que pudieran darnos la oportunidad de formar una oración o una frase o, o no sé si está bien dicho así licenciado. pero cada quien formó su palabra, buscó su palabra y la acomodó de acuerdo a la oración que necesitábamos. Eh, como le repito, utilizamos un color cada uno para podernos identificar y pues eh, utilizamos el tú, el usted, nosotros, su de ellos y, y pues como le repito, fue de aprendizaje para para cada uno, ¿verdad? Y tratamos la manera de que estuviera antes de tiempo para, para cualquier cosa, pues ponernos de acuerdo y, y arreglarlo. Utilizamos imágenes de Google para que todo fuera parejo y que cada uno coincidiera tanto el sustantivo con nuestro afijo. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias a ustedes por su intervención. Vamos a verificar acá. Bueno, ya les tomé ahí su asistencia. Voy ahora entonces con el grupo número 8. En este caso es el grupo de Delmi García, Nancy Medina, Rocío Galvez, Silvia de León, Zulikak y Maritza Tsunun. Por favor, si pueden entonces. Eh, buenos días licenciado, muy buenos buen días día. compañeros, nosotros en los afijos posesivos colocamos una breve descripción, de igual manera eh, colocamos eh, el nombre y el número de carnet de cada compañera, de igual manera eh, las todas las del grupo aportamos, eh, cada uno escogió las, las palabras o lo, lo que iba a buscar y iba a agregar al, al pilot, eh, pues la verdad nos organizamos muy bien eh, pues eh, ese es nuestro pilot, eh, cada una aportó lo que tenía que aportar y si sí, todas trabajamos juntas, como lo pueden ver, eh, agregamos imágenes y también eh, ya no, bueno, acá como lo pueden ver, entonces eso fue nuestra presentación del pilot, cada, cada una del grupo aportó, de igual manera esta sería nuestra presentación. Muy bien, muchas gracias. Vean lo que estamos, lo que estoy observando hasta el momento, eh, me sirve a mí para verificar que si sí hicieron el trabajo. pero yo también necesito que ustedes me digan qué utilización pedagógica necesitan hacer. Acuérdense que en este aspecto, pues definitivamente yo necesito saber eh, cómo lo puedo utilizar pedagógicamente hablando. Yo docente, ¿cómo utilizo el Padlet? ¿Me entienden? Eso es lo que yo necesito. Yo sé que lo hicieron todos, utilizaron imágenes, utilizaron elementos de la web, porque se observa, pero ¿cómo lo utilizo yo entonces pedagógicamente hablando? ¿Cómo le explico al estudiante? Por ejemplo, que en una columna voy a tener yo el sustantivo y en otra columna yo tengo el afijo poseedor, porque inclusive yo aquí observo en este que me están mostrando ahorita, que dice afijo posesivo. Y pues no es lo mismo decir afijo posesivo que afijo poseedor. Ojo con esto. El pronombre, el pronombre sí es posesivo, ¿verdad? Porque estamos hablando de pronombre posesivo, pero no afijo posesivo. Entonces, necesito yo decirle al estudiante, como lo hizo el grupo número 4, que el sustantivo está en una primera columna tal cual es útil para su escritura y al mismo tiempo para su comprensión. Sí, perro. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, el perro de él o de ellas, ¿verdad? O de ellos o de ellas, entonces yo digo, sí. Y entonces yo le digo al estudiante, utilizo el afijo poseedor qui para poderme referir a la posesión del sustantivo. Eso es lo que yo necesito que ustedes me expliquen. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo necesito que el estudiante comprenda y entienda, ¿verdad? Yo sé que todos ahí ya me han escrito ahorita en el chat, ¿verdad? Que, quienes han trabajado y quienes no, me han enviado ahí algunos mensajitos en, en privado, y entonces yo estoy haciendo las anotaciones, definitivamente, pero necesito entonces en este caso que ustedes me expliquen a mí, ¿verdad? ¿Cómo están realizando entonces ese, esas intervenciones? Por ejemplo, si el sustantivo inicia con vocal, ¿cuáles son las partículas o qué partícula utilicé? Si el sustantivo inicia con consonante, ¿qué partícula yo utilicé para poder entonces decir y redactar en función de, esa, de ese sustantivo y qué partícula yo le agregué? Si estamos en singular... O si estamos en plural, porque esa es otra de las cosas también, ¿verdad? ¿En qué lo, lo estamos escribiendo? ¿En singular? ¿En plural? ¿Verdad? Es para él, es para ella, es mío, es de ustedes, es de nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de realizar la explicación. Hay una variedad, hay una gama, voy a decirlo, de elementos que ustedes pueden tomar para poder explicar. Verdad, entonces hago esta aclaración para los grupos que ahorita me faltan, que ahorita vamos a tomar los, los grupos del eh, impares en este caso. Entonces, para que lo hagan en función de docencia, ¿sí? Y que ustedes expliquen entonces con propiedad por qué su sustantivos se escriben de esta manera y al mismo tiempo por qué razones entonces ustedes utilizaron ese afijo poseedor. Y qué idea o, o en escritura estamos dando al momento de su eh, interpretación o al momento de su traducción también, ¿verdad? Porque las dos palabras pueden ser válidas: interpretación, porque estamos interpretando lo que estamos escribiendo, o traducción, porque estamos trayendo al castellano una frase de idioma cachiquel, ¿verdad? Entonces, ambos vocablos son válidos. Entonces voy a dejar ahora, en función de su presentación, a el grupo número 7, donde se encuentra Beverly Castro, Carolina Cano, Heidi Santos, Isabel Cuellar, Catherine Castellón y Leslie Ramírez, para que puedan realizar su intervención, por favor. Gracias, licenciada. Ahorita comparto pantalla. Muy bien. Buenos días, licenciados y compañeros. Bueno, pues nosotros eh, realizamos eh, acá lo que es el sustantivo que inicia con consonante y con vocal. En cada uno de los ejemplos tenemos diferentes eh, significados, diferentes palabras, en la cual cada uno colocamos su traducción y lo que, lo que significa en español y en cachiquel. Y en cada uno, eh, en, es, más que todo, colocamos lo que son sustantivos en singular. Y está lo que es el afijo poseedor, que en cada uno los encontramos. Eh, podemos observar en el primer ejemplo que es eh, tu manzana. Está ahí resaltado con rojo, que dice A. Y después sigue lo que es de manzana, Nimamishku. Y así nos vamos con cada una. Nu es la de mi perro. Dice Nu y está con rojo. Y eh, la palabra perro es sí. Y así nos vemos eh, con respecto a las demás. Está, por ejemplo, dice el gato de ustedes. El gato es mes. Y el, la I es lo que es el afijo poseedor. Acá, pues. En esto nos va a una para poder adquirir más eh, vocabulario y enriquecernos para poder establecer una conversación con alguna persona, porque esto eh, son como frases eh, que nos pueden servir para poder tener conversación con alguna persona, pero eh, que son frases cortas. Y de ahí, así, eh, más que todo eso, es lo que colocamos, licenciado. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí estamos. Entonces, veo que ustedes en esta oportunidad, por ejemplo, solo colocaron de una vez la posesión del, del sustantivo, ¿verdad? En algunos, no en todos, ¿verdad? En algunos está ahí de una vez la posesión, en otros sí está como la comparación, ¿verdad? ¿Cómo está el sustantivo? O cómo es la naturaleza sustantival y después cómo es la forma de, la, eh, de poseer el, el sustantivo, ¿verdad? Darle su afijo. Estamos muy bien. Vamos entonces ahora con la sala número 5, donde se encuentra Daniela Navarro, Natalie Ramírez, Rosana Reyes, Haiti Reyes, Stuart García y Yacelyn Kulajay. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. De igual manera, nosotros trabajamos en, en lo que es el Padlet. Por acá pusimos... Como bien usted ya comentó, los integrantes somos Rosana Reyes, Estuar García, Natalia Ramírez, Yacelyn Kulajay, su servidora, y Daniela Navarro. ¿Me podrías cambiar? También colocamos lo que es un pequeño resumen de lo que es el prevocálico y las preconsonánticos, donde en el prevocálico nos indica eh, los sustantivos que empiezan con vocal y los preconsonánticos los que empiezan con consonante. Gracias, Stuart. Tenemos acá que cada uno colocó cinco ejemplos. Y tenemos el sustantivo que es tijonel, colocamos su traducción es maestro, el afijo es eh, no, eh, ya todo junto es non tijonel en Cachiquel y la traducción es mi maestro. Esto está en singular. También trabajamos acá algunos en plural. ¿Me podrías colocar uno en plural, por favor? Vamos a buscar un ejemplo en plural, perdón. Acá tenemos el perro, que es it. No sé si lo pronuncie bien. Y su apijo sería... Aquí, Todo junto sería kits en cachiquel, que sería el perro de ellos o de ellas. Todos trabajamos en conjunto. Y utilizamos la misma plantilla para que se viera todo igual. Eso sería todo, licenciado. Gracias. Muchas gracias a ustedes, excelente idea, me gusta ese Padlet, ¿verdad? Ahí de eso van a ver su calificación en la plataforma, pero está muy bien. Con eh, la sala 3 vamos a ir entonces ahorita con Ingrid Jolón, Jacqueline Canel, Luis Mari García, Marisol Meletz, Naomi Argueta, Óscar Alvarado y Ángela Canel. Por favor, los dejo en el uso de la palabra. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, maestra Ana Lucía. Buenos días, compañeros. Para el grupo número tres, es un placer poder compartir nuestro muro de padres, el cual, pues, tiene como propósito, ¿verdad?, eh, hacer uso de la técnica del trabajo cooperativo, en la cual, pues, cada uno de sus integrantes, así como a nuestros futuros estudiantes, ya como docentes, puedan de alguna manera compartir los conocimientos adquiridos en según el CNB del tema que nosotros vamos a realizar, que son los afijos poseedores. Para ello, pues se hace una previa descripción de lo que es un afijo poseedor, tanto lo que es las preconsonánticas como las prevocálicas, también haciendo uso de que Palde puede interactuar a través de video, imagen, algunos archivos, inclusive se pueden colocar avatar. Nosotros podemos utilizarlo como un edublog. Aquí, pues vamos a compartir que está nuestra tabla, ¿verdad? Lo que es ya la construcción gramática, cuando nosotros vamos a utilizarlo para primera, segunda, tercera persona del singular, así como para la primera, segunda y tercera persona del plural, tanto para la prevocálica como para la preconsonántica. Voy a mover aquí un poquito para poder cerrar. Eh, también, pues haciendo uso de videos donde se puede grabar el estudiante haciendo uso de la tecnología, así como tablet, teléfono celular, computadora. Entonces, puede grabarse y sustantivo. poder. Sí, bueno. Y para ello, nosotros debemos tomar muy en cuenta que el sustantivo, ya sea que inicie con letra vocal o con letra consonante, correcto. Así podemos sí, también interactuar con audio. Eh, la cual pues usted nos compartía que podemos hacer uso de otras plataformas con, como Bocarú, en el cual nosotros podemos descargarlo en, en formato MP3 y poderlo compartir acá en el Muro de Pallet y entonces ya con el sonido, tanto en cachiquel como en Queridos estudiantes, español, recapitulando con lo que es los ejercicios prácticos, podemos visualizar lo que es varias tablas. Y para ello, las primeras dos diapositivas tienen lo que es ejercicio. Rajao, señor de él o de ella. Ki, nuestra nieta. Gracias. Eh, la, como es un muro interactivo, pues a pesar de que el docente puede colocar, digamos, en primera posición según el diseño, eh, la estructura del palo de los demás estudiantes pueden ir interactuando, entonces se van a ir moviendo el, tanto las columnas como las filas y eso no altera de alguna manera el propósito del, del, de la competencia que se pretende que todos puedan interactuar. Aquí, por ejemplo, la compañera Jacqueline Canel, pues eh, siguiendo las instrucciones que usted nos dio, pues coloca imágenes que son gratuitas en la web con por ejemplo lo que es el sustantivo caína, ¿verdad? En la cual pues ella lo traduce como aguac. Ángela Canel pues continúa con esta misma mecánica. También aquí Jacqueline Canel pues hace una alusión a lo que es a la presentación del estudiante. Por ejemplo, podríamos iniciar como mi nombre es, Rin en seguido de su nombre. Por ejemplo, en mi caso, pues sería Ring Nubi, Oscar Alvarado. En caso de la compañera Jacqueline, sería Ring Nubi, Jacqueline Caner. Y así sucesivamente, pues todos fueron participando, como Luis Mari eh, García, eh, Ingrid Azucena. También con, como yo dije, ¿verdad? Con lo que es el recurso audiovisual, tanto con videos en YouTube, como grabados eh, por cualquier otra plataforma interna a su dispositivo electrónico. Eh, asumo que todos los compañeros, pues que pertenecemos a la sala número 3, eh, los seis eh, estudiantes, hemos participado, hemos trabajado y hemos colaborado. Así que eh, comparto el nombre de Ingrid Valesca, que también trabajó, eh, la compañera Marisol Rosales y su servidor, Oscar Álvara. Eh, gracias, licenciado. Muchas gracias. Excelente que hayan utilizado también otra aplicación como las que les pude compartir el miércoles y el lunes. Igual como yo les decía, esto ya dependerá de ustedes en función de qué más quieran ustedes realizar en interacción. Si ustedes se quieren grabar, ¿verdad? Pues están los recursos interactivos de grabación también y las extensiones que nos permite Google para poder realizar también este tipo de verificación. Eh, el estudiante lo que necesita en este caso también es no solo la explicación, sino que también una interacción tecnológica. Ya lo decía por ahí también un grupito del hecho de poder entonces aprender el idioma, pero aprender también otro recurso que le permite entonces utilizar de una manera también adecuada y pertinente la tecnología hoy en día, como nos encontramos. Y ustedes todavía aún más, porque ustedes pues van a interactuar con adolescentes. Entonces, deben de ejecutar este tipo de competencias digitales para el complemento también de un currículo nacional base. Aunque este solo sea un idioma vernáculo y este curso lo hemos trabajado en función de ir desde lo más básico hasta lo más complejo, pues definitivamente eh, ustedes han ido mediando sus propios conocimientos y adquiriendo también otro tipo de competencias digitales. Para el fortalecimiento de ese aprendizaje, ¿verdad? Eh, Jacqueline Canel tiene levantada la mano, lo escucho. Buen día, licenciada. Eh, solamente quiero preguntar si me puedo retirar de la clase, ya que me tocó trabajar. Entonces ah, vale. solo me dieron 40 minutos. Muy bien, no tenga pena. Bueno, vamos a seguir. Bueno. Gracias. Gracias, igualmente con el grupo número uno, donde se encuentra Claudia Cayetano, Delma Chivichón, Eric López, Jonathan Ramírez, María Elena Picón, Rosemary López y Scarlett Ramos. Si pueden, ahí estamos. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciada y compañeros. No sé si se me escucha. Sí, lo escuchamos y observamos sí. su pase. Okay. Muy buenos días, entonces este sería el padlet del grupo número uno. En este caso, trabajamos lo que serían los afijos poseedores. Los afijos poseedores, pues, los afijos son partículas que se unen con palabras o la raíz de una palabra y forman palabras derivadas, cambiando el sentido de la palabra a que las une. En este caso, pues, trabajamos por medio de columnas. La primera columna trabajamos el sustantivo seguido después de su afijo poseedor. Lo primero, las etiquetas, demostrando que, a qué tipo de afijo poseedor nos referimos. Pues es importante conocer estos, debido a, a que con esto podremos detonar lo que sería nuestra la pertenencia y también usar a, imágenes amigables para que el estudiante siempre recuerde más o menos las imágenes y que se le vengan a, a la mente las, las palabras de dicho afijo. Es por eso que siento que el trabajar con imágenes asocia más rápido lo que sería un aprendizaje. Y pues trabajamos de una manera coordinada, detonando que iba a trabajar cada uno, compartiendo los links y solamente el licenciado. Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco su intervención y al mismo tiempo también la socialización eh, que definitivamente ustedes han hecho con este muro, ¿verdad? Utilizando imágenes y al mismo tiempo también la visualización de sus elementos. Bueno, ahora bien, con, todos los, con todas las presentaciones que ustedes han hecho, entonces recuérdense, por favor, todos deben de publicar en el muro, ¿verdad? En el espacio del muro, donde dice muro virtual, que ahí está en el cuarto módulo publicado el espacio, por favor, todos deben de publicar su enlace, ¿verdad? Todos deben de publicar su enlace. Aunque ya haya sido presentado, todos deben de publicar su enlace para que se pueda asignar la calificación. No se les vaya a olvidar. Bueno, luego de ello, entonces ya verificando lo que ustedes comentaban en esta oportunidad, Eric, ¿le escucho? Tiene levantada la mano. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Mucho gusto. Buen día. Eh, con, eh, con respecto a lo que acaba de mencionar, le uh -huh. comento. En el grupo todos nos coordinamos. Yo soy del grupo número uno. Uh -huh. Todos nos coordinamos y las instrucciones fueron dadas eh, bien precisas. Eh, por no sé qué me pasó, pero eh, pasé por alto eh, colocar el enlace okay. en la plataforma. Pero uh -huh. eh, hace un ratito, ahorita que, que estaban presentando, recordé. Entonces hasta ahorita lo hice, pero le dejé un mensaje también ah, ¿sí? en, la, en la plataforma para hacer ver y que pueda ser tomado en cuenta, pues. Eh, claro. El, no tengan el, el, pena. La, la, el trabajo fue realizado en su tiempo, más no compartido el enlace en la plataforma. Mil disculpas. Ah, le... va, no Yo tenga la... pena. Igual pueden hacerlo durante el transcurso de esta mañana, no tengan pena, ¿verdad? La tarea todavía está abierta, por eso les dice el comentario, para que no se les vaya a olvidar realizar su, su publicación, ¿verdad? Porque todavía tienen el espacio de poder realizar entonces este, esta publicación del enlace en la plataforma, ¿verdad? Tienen apertura todavía su, su, su tarea. Así que háganlo sin ningún problema y pues si me dejaron algún mensajito, así como lo está diciendo ahorita Eric, pues yo lo voy a leer al momento que califique. Con el hecho de poder entonces eh, observar estas interpretaciones y al mismo tiempo estes, estos muros en Padlet, me da la idea a mí que cada uno de ustedes pues han comprendido y al mismo tiempo también verificado eh, estas partículas que nosotros utilizamos para la posesión de los sustantivos, convirtiéndole entonces en este caso como un afijo poseedor. Ya decía también eh, Jonathan en su interpretación de, de la presentación, son partículas que nos van a permitir a nosotros hacerlo con apropiación y al mismo tiempo verificar qué tipo de persona estamos utilizando: la primera, segunda o tercera del singular o la primera, segunda y tercera del plural. Elementos que nos permitan entonces asignar un prefijo, decía ahí también él, ¿verdad? Una prepartícula para hacerla entonces en función ya del afijo poseedor prevocálico o del afijo poseedor preconsonántico, dar las variaciones específicas a la traducción y a la escritura y por lo tanto entonces poder eh, intervenir con nuestro estudiante y darle a conocer ¿verdad? los elementos que necesitamos eh, de acuerdo a la traducción inclusive que podemos nosotros verificar. Ahora bien, el miércoles que hablamos sobre la situación de las oraciones, en función de esto también, porque definitivamente pues surgió por ahí eh, el hecho de poder decir si son, si eran oraciones o si eran frases, ¿verdad? Que por ahí también tuvimos el comentario. Les voy a adelantar un poquito para la otra semana de una vez que en este caso nosotros tenemos tres construcciones, ¿sí? De las cuales yo les voy a compartir dos. La primera, verbo, objeto y sujeto, ¿sí? Es de la primera construcción. La segunda construcción, en este caso que nosotros vamos a realizar, es... Sujeto, verbo y objeto. Por eso les comentaba que en el momento de la verificación de la escritura, nosotros no tenemos un solo registro de escritura. Nosotros tampoco tenemos un solo registro de utilización de estructura. Porque, pues por ahí también, ¿verdad? Se mencionó que íbamos de atrás para adelante. O íbamos con artículo, sujeto y verbo, por ejemplo. Aquí tenemos una variación. Inclusive, puedo decirlo también, que de acuerdo a esta variación que nosotros vamos a observar, también hay oraciones que son con sujeto implícito, otras que son también con sujeto explícito, otras que son en este caso con sujeto simple, otras también que son con sujeto compuesto. Entonces, si ustedes se dan cuenta... No hay una sola variedad de estructura, sino que hay más de una que nos permite a nosotros entonces realizar una construcción más oportuna de acuerdo a lo que estamos interviniendo. Por lo tanto, cuando nosotros realicemos este tipo de escritura, nos va a permitir entonces observar elementos más propicios. Estamos realizando entonces una oración más compleja, una oración con más elementos gramaticales, o solo será una oración, por ejemplo, con sujeto implícito, otra con sujeto explícito. También tenemos en este caso, como lo tenemos también en el castellano, oraciones con predicado no verbal. Entonces, ¿qué sucede con ello? Utilizamos definitivamente los pronombres, ¿verdad? Estas son, esta es la gama, voy a decirlo, de estructuras gramaticales que nosotros tenemos en función de la escritura. No tenemos una sola gama, no tenemos una sola estructura, sino que tenemos varias. Todo va a depender de cómo nosotros entonces querramos utilizar nuestras estructuras gramaticales y qué elemento le vamos a, eh, qué les digo yo, utilizar con cada una, qué idea yo quiero dar, para entonces hacer en este caso la redacción respectiva y los elementos que me van a permitir a mí obtener una idea bien completa, una idea más comprensible. Entonces, en función de ello, es que vamos a ver la otra semana estas siete estructuras, ¿verdad? Estas siete estructuras para que entonces como ustedes quede un poco más claro que, por ejemplo, lo que estábamos haciendo el miércoles, eh, voy a decirlo, podrían ser eh, oraciones, lo vuelvo a repetir otra vez, solo con una estructura básica, ¿sí? Básica, la idea principal, la comprensión de del estudiante en este caso utilizando artículo, sustantivo y adjetivo. Y ustedes dirán, Lick, pero en las siete estructuras que usted nos está compartiendo, ninguna tiene esa característica. No, ¿verdad? Porque nosotros o yo utilizo regularmente como les expliqué el miércoles, esa estructura básica para que el alumno inicie a redactar, ¿sí? Para que inicie a redactar y comience a observar el que tiene entonces en este caso un orden de ideas en función de lo aprendido en los tres módulos anteriores para que en este cuarto entonces verifique él ya a comenzar a utilizar los elementos que le permite comprender bien artículos sustantivo y adjetivo sí si yo lo viera inclusive en el hecho de poder entonces en este caso decir con ustedes específicamente qué estructura tal vez podríamos como que tomar en cuenta para ese, esa redacción de oración, tal vez podría ser este. En el hecho de que tenemos un sujeto, tenemos un objeto, lo único que nos faltaría sería la partícula verbal, pero tenemos ya estos dos, sujeto y objeto. Lo único que nos falta sería el verbo. Y entonces ahí completaríamos la primera estructura gramatical, ¿verdad? Verbo, objeto y sujeto. Ahorita solo tenemos objetos y sujeto. El verbo, pues lo vamos a tener a partir de lunes. Entonces, ya teniendo el verbo, entonces podemos nosotros inclusive utilizar la siguiente estructura, sujeto, verbo y objeto. ¿Verdad? Entonces, en función de ello, nosotros vamos a ir redactando, vuelvo a repetirles, pero ya con una estructura gramatical más formal, ya con una estructura gramatical más completa. Y entonces, nuestro estudiante ya va a ir ordenando específicamente en qué lugar corresponde a cada una de las partículas gramaticales. Hacer su análisis sintáctico, hacer su análisis semántico, porque es parte de. Y entonces ahí lo vamos a ir verificando, ¿sí? De tal manera que todo lo aprendido ya hasta este cuarto módulo en el cual ahorita nos encontramos, entonces sea puesto en práctica, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros necesitamos. Pues bien, adelantándome inclusive para la otra semana porque la otra semana, recordemos pues que se va a hacer una semana no solo muy corta, sino que también al mismo tiempo muy rápida, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos eh, ir construyendo ya o ir por lo menos conociendo lo que necesitamos para la otra semana. Está en su, en su programa, pero de igual manera lo voy a realizar acá. Voy a explicar de una vez la herramienta digital que vamos a utilizar la otra semana. Quiero, por favor, tal vez ustedes en el transcurso de mañana o del domingo tendrán una media hora libre, porque tampoco necesitan tanto tiempo, pero por lo menos una media hora libre, y entonces ustedes accesen a observar las características de este recurso. Solo permítanme que lo encuentre para entonces eh, observarlo y que ustedes puedan realizar eh, su ingreso a la herramienta. Permítanme. Aquí está. Bueno, la herramienta digital para la otra semana, que aprovechando el espacio lo voy a explicar, porque ya con esto pues finalizamos o vamos finalizando nuestra intervención hoy. La herramienta se llama Book Creator, appbookcreator.com. En el programa ya está el enlace. Entonces, ahí usted le da clic o lo copia y lo pega en la web y e inmediatamente crea su usuario y puede acceder a esta herramienta digital. Esta herramienta digital nos va a permitir a nosotros crear una biblioteca, ¿sí? nos va a permitir crear una biblioteca que nos va a dar el acceso a la construcción de 40 libros gratuitos, 40 libros que usted va a poder realizar sin ningún problema. Entonces yo por ejemplo a mi biblioteca le he denominado producción de materiales. Entonces esta mi biblioteca tiene estos, esta producción de materiales. Miren algunos pues como son ejemplos están ahí vacíos, ¿verdad? No tienen pues eh, algunos elementos. Pero por ejemplo, el, este, el primero que dice programa feed, ese ya es público, por eso ven aquí del lado derecho un icono, ¿verdad? de un de qué les digo yo, como que fuera un planetita en color azul, pero está con cuadritos, eso significa que ya está publicado en la web y cualquier persona que accese con el enlace lo puede observar. Y este es otro que acabo de realizar yo ahorita en el cierre de mi maestría, en función de eh, el apoyo también a los docentes de un programa de eh, una jornada de, de la facultad. Entonces aquí está, ¿verdad? Este book, en este caso, o ebook, este ebook me va a permitir a mí entonces verificar eh, la construcción de materiales en la web y que puede accesar cualquier persona. Por ejemplo, mi ebook, en este caso, como es de herramientas digitales, entonces lo dividí en tres secciones, ¿verdad? Tiene una introducción, tiene al mismo tiempo imágenes, enlaces, códigos QR y códigos Bitly, que me permiten entonces a mí accesar a cada herramienta y cada herramienta tiene su taller de aprendizaje. En función de la aplicación de la herramienta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está Menti, está GoClap, está Padlet, ¿verdad? Está Google Sites, está YouTube, está Jamboard, está Adobe Spark, ¿verdad? Y otras extensiones de Google que aprendimos a utilizar, como eh, Grabar a diapositiva o Talcan Comments, que fue la que les publiqué a ustedes también el lunes y les hice el comentario la asistencia en google meet para quienes utilizan verdad este recurso o el traductor de google y otros elementos de diseño instruccional que nosotros trabajamos como lo es la plataforma virtual ¿Verdad? El modelo instruccional que trabajamos actualmente y al mismo tiempo el, los formatos a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, un formato o un primer formato de botones que yo asumiría que todos ustedes ya conocen, ¿verdad? Donde hay varios botoncitos y a cada botoncito le asignamos un bloque. Yo en este caso, pues lo trabajaba así antes, pero ahora lo trabajo con mosaicos, que es el actual diseño que tenemos en plataforma. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pues definitivamente en este caso ya la docencia o los docentes del programa de, de la facultad pues han tenido una mejor orientación y al mismo tiempo la referenciación de las herramientas. Entonces, ven ustedes, es una construcción, la verdad a mí me encanta porque uno lo puede construir desde cero, ¿verdad? Lo va construyendo desde cero y el recurso se ve excelente. Cuando uno lo ve publicado, uno dice, wow. Qué bonito se ve, ¿ya? Qué accesibilidad y al mismo tiempo otra de las cosas que nos da este esta app es que lo podemos descargar en PDF, yo creador, ¿verdad? Ojo, yo creador. Sí, lo puedo descargar en PDF. Entonces me permite a mí realizar esto, ¿sí? Pues bien, ¿cómo lo van a realizar ustedes entonces? Les voy a mostrar para que ustedes comiencen a tener esta accesibilidad a la herramienta, porque la otra semana por el poco tiempo que vamos a tener, por el corto tiempo para finalizar ya la escuela, entonces esto ustedes ya por lo menos aunque sea visto un poquito ya lo tienen que tener, sí, para que se les haga fácil en la construcción de su material que ustedes ya pueden leer en su programa también. Entonces le vamos a dar clic donde dice el libro nuevo y aquí me salen varias plantillas. Miren, ¿cuál elijo? La que usted quiera. No importa cuál elija. Vertical, cuadrado, apaisado, vertical, cuadrado, eh, cómic, vertical, perdón, vertical, cómic, cuadrado, cómic o apaisado, cómic. Usted puede elegir, no hay ningún problema. Si quiere plantillas, o sea, ya están las plantillas acá. Si quiere temas, ya están los temas acá. Entonces, elija el que usted considere para que su agenda pedagógica, porque esta es la construcción para la otra semana, para que su agenda pedagógica se observe excelente. Ustedes ya vieron el diseño de las mías, ¿sí? Es un diseño muy básico, es un diseño muy elemental, pero las agendas pedagógicas de ustedes, pues tendrá que ser con mayor interacción e inclusive publicadas en la web. Entonces, ténganlo en cuenta. Al momento de elegir, por ejemplo, si yo elijo una plantilla en blanco, vamos a elegir aquí vertical. Entonces me da a mí la opción de la construcción desde cero. ¿Y cómo lo hago? Pues en este caso voy yo a la verificación acá. Miren, me da en este signo más importar imágenes, ¿verdad? Imágenes desde la web, archivos desde la computadora, desde un drive o incrustar el enlace también, ¿verdad? Al mismo tiempo me da cámara porque yo puedo grabarme aquí también como en Padlet, yo me puedo grabar ya sea en video o ya sea también con grabador de voz, como algunos lo presentaron hoy en el Padlet. Este app también nos da la opción, ¿verdad? Luego tenemos el lápiz, que en este caso pues nos da también otras características y entonces nosotros ahí vamos verificando la construcción en este caso también del texto. Por ejemplo, voy a colocar aquí yo ejemplo idioma vernáculo 3 y 4. Entonces le doy hecho. Y ya se publicó, ¿verdad? Y entonces ahí vamos ya realizando el texto. Y ustedes dirán, Liki, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo verificamos? Pues damos clic derecho sobre el texto y ya lo podemos editar, lo podemos formatear, lo podemos cortar, lo podemos copiar y de acuerdo a la característica, entonces ya nos da otros elementos más que nosotros en este caso podemos ir realizando en la construcción. Por ejemplo, en formatear nos da la opción de que pueda ser más grande el texto, más pequeño, ¿verdad? Que lo podamos centrar, que lo podamos justificar, alineado a la derecha, alineado a la izquierda, que podamos también realizarlo con negría, con cursiva, que esté también... Eh, en este caso, pues subrayado, esto ya ustedes lo ven, podemos cambiar las fuentes, aquí nos dan otras fuentes, entonces aquí es para que ustedes hagan un excelentísimo trabajo de publicación para la próxima semana. Entonces, y ahí lo vamos viendo, vamos viendo el recurso como yo lo quiero hacer y se publica. Yo ya lo voy creando, ¿verdad? Esto es texto, en función de texto. <coughs> Ahora bien, en función de diseño, Ahorita está blanco, ¿no? Pero yo lo quiero un celestito o, o lo quiero más clarito o quiero un rosado o quiero un lila o quiero un gris. Ya lo puedo ir verificando. Pero digo yo, no, tampoco me gusta eso. No quiero esa característica. Entonces ya voy viendo otras variedades. Miren, por ejemplo, estos son para cómic, dice acá. Me permite entonces ir construyendo, ir verificando otras características más de creación de portadas y de diseño también de imágenes. Esto dice que son papeles, yo puedo darle, si ustedes se dan cuenta, adentro de mi ebook tenía un diseño de papel. Entonces yo aquí es donde lo voy eligiendo. Este es el diseño que utilice para mi ebook, el que está con puntitos más pequeñitos. Entonces esto es para el diseño dentro de la portada también o dentro del texto. Tenemos bordes, ¿verdad? Ahí están, miren qué bonitos. Esto ya lo van realizando ustedes en función de qué es lo que quieran darnos a conocer en su diseño. Miren qué excelente. Y al mismo tiempo también tenemos texturas. Con esto ya vamos finalizando, ¿verdad? Texturas así que se vean bonitas, que se vean elegantes, ¿verdad? Para un trabajo de ebook formal. Entonces ahí lo vamos haciendo. Queremos agregar más páginas. Solo le damos clic al signo más que aparece a la derecha y ahí se nos van creando las páginas. Miren, yo me voy donde dice papeles, ¿verdad? Le doy el diseñito del papel. Miren qué bonito. Ya sea cuadrado, ya sea un poquito más eh, tupidito los cuadraditos, ya sea líneas, ¿verdad? Lo puedo hacer o dobles líneas, vamos a decirlo. Esto ya lo eligen ustedes, ¿verdad? Y vamos asignando el texto. Sí, por ejemplo, vamos a colocar aquí el primer tema que vimos. En este caso, vamos a verificarlo acá. Guía, no vamos a ver aquí, perdón. Guía metodológica del docente. Por ejemplo, ese fue uno de los primeros temas que vimos, ¿verdad? Entonces yo ya lo construyo acá. Ya lo voy verificando, le voy agregando imagen, le voy agregando texto, lo voy cambiando, ¿verdad? Si yo quiero agregarle otro tipo de, inclusive de, de letra, que se vea más grande, que sea mediana, lo centro. Y entonces aquí, ¿qué va a pasar? Ya voy construyendo, ¿verdad? Ya voy construyendo mi primer página y voy entonces agregando inclusive otros elementos más que me permitan ir realizando mi presentación. Otra página más, aquí ya se me presenta, miren, ya tengo el diseño y ahí voy creando entonces mis páginas para poder presentar mi agenda pedagógica. Entonces ya esto les quedará a ustedes para que ustedes lo vayan descubriendo. Para el lunes, entonces ustedes ya tienen que haber descubierto esta herramienta, ¿sí? Por favor, porque el tiempo va a ser muy poquito y ahorita tenemos un poquito más de tiempo. Eh, y por eso me atreví a explicarlo de una vez. ¿sí? Entonces, ahí estamos. Ahí ya lo van haciendo ustedes. Ya lo van creando, ya lo van verificando, ya le van agregando imágenes, ¿verdad? Imágenes que tengan en su compu, imágenes inclusive de la web. Vamos a ver por acá. ¿Qué les digo yo? Eh, a ver, comunidad maya. Vamos a ver qué nos da. Ahí ya nos está cargando. Vamos a ver qué nos carga. Por lo que le coloqué, no, no nos cargó. Vamos a ver. Cultura maya. Vamos a observar y ahorita voy a dar la palabra. Ahí estamos. Vamos a ver, voy a incrustar este, añadir. Entonces ahí se va cargando mi imagen. Como ustedes lo pueden observar, dice aquí para poder compartir, eh, solo se copia el enlace de donde se extrae. Sí, para poderlo compartir, una es esta, ¿verdad? Se, pro, se publica automáticamente. Miren, ahí está, por ejemplo. Y de la extraje de la web, miren, y ahí está sencillo, ¿verdad? Para publicarlo. En este caso, cuando ya nosotros lo tenemos terminado, le damos clic. Si ustedes se dieron cuenta, voy a regresar en este signo donde dice leer libro. Lo voy a. Aquí está, miren. En este signo, que es como que fuera un signo de, de dar play a algo. Y ahí está, miren. ¿Qué le vamos a dar aquí? Le vamos en la opción menú compartir y nos dice publicar online colaborador, descargar como ebook o imprimir. Entonces yo aquí es donde le voy a dar publicar online, ¿verdad? Al momento de que yo le dé clic en publicar online, entonces me dice su título, no tiene título, colóquele un título. Autor, pues mi nombre, ¿verdad? Y si yo quiero agregarle una descripción, le agrego la descripción. ¿Quién puede encontrar este libro? Dice, privado o público. Yo le voy a dar público, porque si le doy privado lo sigo viendo solo yo. Tiene que verle alguien más. Entonces, y le doy publicar online. Y ahí está, ¿verdad? Al momento de publicarlo online, entonces me da un enlace. Ese enlace es el que yo comparto. ¿Saben qué otra cosa? Me da también aquí la opción Agenda de leer. Agenda pedagógica. Oigan. Ejemplo idioma vernáculo 3 y 4. ¿Se dan cuenta? Es que esta herramienta... Guía es, metodológica del docente. Esta herramienta es excelentísima. Y así puede, según la suscripción que hagamos... Vale, Has llegado al final del libro. Volver a leer. Chancuenta. dan cuenta? Está excelente esta herramienta. A mí me encanta para la construcción de elementos de aprendizaje. Entonces, les dejo ahí la idea. Pero la publicación, ya la otra semana les voy a decir cómo, ¿verdad? Podríamos decir que será como un portafolio. Dicen, no, es una agenda pedagógica. Definitivamente. Por eso les digo, ustedes ya conocen mi agenda, ¿verdad? La estructura de mis agendas. Tiene una portada, ¿verdad? Y tiene los temas distribuidos en función del aprendizaje. Entonces, lo mismo van a hacer ustedes, una agenda pedagógica. Esta agenda, entonces, ustedes la van a construir, ¿verdad? Con los temas que hasta la próxima semana terminaremos de ver, voy a decirlo. Entonces... Eh, ya pueden, inclusive ustedes desde ya, ir construyendo la suya, tomando todas las agendas que ya hasta el momento hemos visto, ¿sí? Ustedes ahorita ya vamos llevando más de, ay, tal vez más de 15 temas, entonces ustedes por favor elijan 5, ¿verdad? Entonces van a construir su agenda, con cinco temáticas de las agendas que yo ya les compartí, pero que ustedes van a personalizar, ¿verdad? Que ustedes van a construir. Entonces, por ejemplo, les voy a compartir otro ejemplo que ha creado un grupo de estudiantes: los pronombres en cachiquel. ¿Sí? Esto es solo un tema, ustedes van a elegir cinco. Entonces, aquí está, miren, tiene una introducción. Tiene sus títulos, ¿verdad? Que inclusive, vamos a ver por acá, permítanme si sí, ahí está. Ellos grabaron la pronunciación. Yin. Entonces ahí va. Rat. Y entonces ahí se va verificando. Este es solo una, voy a decirlo, un tema, ¿verdad? Ustedes van a tomar cinco de las agendas que ya hicimos o que ya les compartí, de los temas que ya vimos, los sustantivos, los adjetivos, ¿verdad? Cada una de sus variedades, entonces ahí se van construyendo. Miren eso. Pues, este es un ejemplo, ¿verdad? Que les puedo ir mostrando de lo que acabamos de ver ahorita en esta semana. Y ellos pues hicieron algunas estrategias también de construcción en función del tema. Sí, ustedes eso sí no lo tienen que hacer, pero si le quieren dar un plus a su agenda, lo pueden hacer también. Entonces, ahí les comparto. Ese es un ejemplo. Ahorita les voy a dar la palabra a los que tienen levantada la mano. Permítanme porque les quiero compartir otro para que vayamos teniendo tal vez una mejor eh, idea, ¿verdad? Una mejor eh, comprensión de la temática. Les voy a compartir otro ejemplo por acá. Permítanme. Vamos a ver por acá. Y si ustedes se dan cuenta, estos que les estoy mostrando están públicos en la web, ¿verdad? Por eso es que yo puedo observarlos. Si no estuvieran públicos, no los puedo observar. Por ejemplo, este es de los adjetivos, ¿verdad? Miren, este está en tamaño horizontal. Tiene siempre su introducción. Tiene algunas frases, ¿verdad? Y aquí entonces ya comenzamos a observar. Miren. Dice, ¿verdad? Bonil. Y ahí vamos viendo. Cosa Majunam. Una explicación por la estrategia utilizada. Tiene enlaces también para poder ingresar a otros materiales, ¿verdad? los tamaños. ¿Sí? Aquí vemos algunas figuras geométricas. ¿Verdad? Miren eso qué bonito. Los sabores. ¿Verdad? Miren. Algunas características también de los estados de las personas. Y aquí tenemos también los uh, gustos. ¿Verdad? Y tenemos algunas estrategias educativas. Miren eso. Y algunas también tienen su... Ha, veré, cantí, sí. Tienen su... Aquí también tienen círculos. Ahí está su pronunciación, ¿verdad? Entonces ahí están, miren. Entonces aquí esto es, ¿qué les digo yo? Un agregado de la agenda. Esta agenda, pues, sí está más completa porque tiene más, uh, más temas, ¿verdad? Que eso es lo que tienen que observar ustedes. Que haya una variedad de temas de todos los que ya hemos visto. ¿Sí? Y que su agenda, entonces, esté creativamente bien presentada y tenga otros recursos. Por ejemplo, esta, ya les comentaba, miren, tienen otros enlaces para accesar, entonces, a descargas de otros elementos, ¿verdad? Entonces... Ahí les dejo yo esa idea para que ustedes vayan creando la de ustedes, ¿verdad? Aquí me preguntan: ¿debe llevar competencia, indicador de logro, etcétera? Y también el licenciado o solo el tema presentado. Ahí ya va a ser a creatividad de ustedes, ¿sí? A creatividad de ustedes. ¿Hay un límite de hojas? No, no hay un límite de hojas. No hay límite de hojas. Eh, ya había dicho que será una agenda, no un portafolio como tal. Ya dije lo del enlace, ya lo expliqué. El tema de la agenda dice cuál será. No tenemos un tema, ¿verdad? Solo le van a colocar ustedes agenda pedagógica como tema central, porque va a hay varios temas. Entonces no tenemos un tema central, ¿verdad? Porque habrán varios. Vuelvo a repetir de todos los que ya hemos visto. Sí. Bueno. Saida Urbina tenía levantada la mano y Graciela de León. Les escucho. Sí, eh, perdón. Buenos días. Eh, mi duda es, tenemos que tomar cinco temas de los mismos temas que usted nos ha dado. Exactamente. Eh, a la hora de, digamos, subir, o sea, no necesariamente subir la tarea que nosotros tengamos, sino que alguna idea o ejemplo de lo que es el tema, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. O sea, ustedes tienen que construir su tema desde cero. Yo ya les di una idea. ¿Verdad? Yo ya les di una idea, pero ustedes lo van a construir con otra idea mejorada a la mía. ¿Verdad? Mejorada a la mía. Graciela de León, ¿le escucho? Ay, gracias. Ya le comprendí toda la tarea, ¿verdad? Porque era la ¿Mm? explicación. Entonces, pero solo para hacer como un, un, un resumen. Nosotros tenemos que hacer un libro que contenga los cinco temas, digamos. Exactamente. Mano, ¿Mm -hmm. Así es. Y es y podemos hacer lo que nosotros queramos en el libro. Así Una es. Más. Esa tarea es individual, ¿verdad? Sí, 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 esto sí es individual, ¿verdad? Ah, esto ya. es individual. Por ejemplo, muy bien, para bueno. ir aclarando un poquito más aprovechando el espacio. Por ejemplo, vamos a decir que Saida va a tomar que el primer tema que son los saludos. Entonces Saida va a construir en su agenda un espacio para cada saludo pero va a agregar imágenes, va a agregar audio y al mismo tiempo también cómo lo podemos utilizar. Zaida le va a dar un plus porque hasta le va a agregar las canciones y Zaida se va a grabar y entonces le va a agregar la grabación para que comience entonces al momento de darle clic. A ese pequeño icono de sonido que diga: Matios, Matios, Matios Kari, Matios Kari. Entonces, tenemos el tema, los saludos, en una página y a la par, en la siguiente, cómo lo podemos utilizar de manera lúdica. Y entonces, ahí ya le agrego imagen, saita ya le agrego texto, ya le cambio forma, tamaño de letra, la canción ahí está, pero ya le agrego otra imagen, también le agrego un pequeño videíto de apoyo de los que también ya tienen ustedes publicados en la, en la plataforma, y entonces ahí fue una construcción propia de Saita, ¿verdad? Esta es la mía, por eso les digo, yo les doy una idea, pero ustedes van a tomarla de ustedes, ¿verdad? Y van a construir en función de. Voy a decir que Oscar en este caso va a presentar el alfabeto. Entonces, Oscar en una página nos presenta el alfabeto, si él quiere hacer la comparación de grafías, pero al mismo tiempo en la forma de la presentación del alfabeto, Oscar a la par de, ese, de esa estructura o de esa presentación, nos va a presentar por cada letra del alfabeto Kakchiquel una palabra, una imagen, ¿verdad? Para hacer alusión a cada una de las letras del alfabeto Kakchiquel. Entonces ya eso es propia construcción de Oscar. Ya él entonces le dio ese plus a su eh, tema del alfabeto. Al mismo tiempo, por ejemplo, viene Jonathan y él nos va a presentar como primer tema el sustantivo. Entonces Jonathan va a tomar, por ejemplo, la, eh, los animales, ¿verdad? Como parte del ejemplo de los sustantivos. Y entonces Jonathan comienza a verificar los primeros animales, que es el sustantivo, cómo lo explicamos ahí, y luego nos va a colocar diferentes imágenes de los sustantivos. Claro, con color, con movimiento, con lo que ustedes quieran. Eso ya es parte de su personalización, ¿verdad? Vamos a ver por acá, dice una consulta de esta eh, tarea, la batería T es para el cuarto módulo. No, 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 no. Esto es para el último. ¿Verdad? Solo que en este caso quiero que inicien ustedes ya a conocerlo. ¿Puede ser un tipo cancionario? No, tampoco, porque no solo vamos a ver canciones. Aquí tenemos que ver todos los temas. Si ustedes se dieron cuenta, esta es la cuarta agenda pedagógica y entonces hay varios temas: saludos, frases, vocales, alfabeto, eh, verduras, frutas, animales. Y aquí ya tenemos varios temas incluyendo los otros que ya vimos en las otras agendas pedagógicas. Entonces, usted elija qué temas quiere usted colocar, ¿verdad? ¿Qué temas quiere usted colocar? Bueno, con esto entonces damos por terminado hoy nuestra clase. Lo primero que quiero que hagan es conozcan la herramienta. Book Creator. Conozcanla. Ingresen. El lunes ya vamos entonces a dar más explicación para que quede más claro, ¿sí? Así que conozcan la herramienta. Entre estos días, accesen a ella y vayan ya dándose una idea de cómo poder construir su agenda pedagógica, personalizar este material. Sí, bueno, les agradezco mucho entonces a todos los que hoy se han conectado, ¿verdad? A todos los que han estado hoy en mi clase. Eh, finalizamos con estas presentaciones del trabajo, pues, de la utilización de todos los elementos de este cuarto módulo. Les queda entonces a ustedes entregar su evaluación hasta el día domingo a las 23:55 que ya tienen activado ese espacio en la plataforma y cargar su enlace también durante el transcurso del día de hoy de su muro de Padlet para que yo lo pueda calificar y les pueda colocar su punteo. Sí, deseo entonces que pasen una excelente noche con su familia o con las personas que van a tener a bien compartir, deseando pues una excelente Nochebuena y Navidad para cada uno y que puedan pues recibir las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No solo en esta fecha, no solo hoy y en esta noche, sino siempre, ¿sí? Así que se cuidan. Un gusto de saludarles, igualmente para ustedes y que pasen entonces un excelente día.